Estamos en Conectados del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos y todas a una nueva edición de Educación en Derechos Humanos para el Chile Actual, un espacio de Conectados con la Memoria, la plataforma lanzada por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos para este periodo especial de cuarentena. Hoy, en este día lluvioso, tenemos una temática bien particular y bien especial para nosotros. Lleva por nombre eLearning y Derechos Humanos. Hoy día el capítulo estará dedicado a que conversemos un poco junto a nuestros invitados sobre la nueva oferta que el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos tendrá durante este periodo especial de cuarentena. Nosotros, el verano pasado, realizamos por primera vez la Escuela de Verano, un conjunto de cursos que fueron lanzados en conjunto con distintas otras instituciones para acercar distintas temáticas a nuestras audiencias. En este esfuerzo de mantener nuestro rol educativo, incluso durante este periodo donde la cercanía se vuelve mucho más difícil, hemos decidido generar un programa en el cual lanzaremos distintos cursos enfocados en diversas materias de derechos humanos que podrán ser tomados por nuestras audiencias vía web. Para esto trabajaremos con muchas personas que nos ayudarán a poder realizar nuestros objetivos y entre ellos están nuestros invitados que hoy día comentarán un poquitito cuál va a ser su rol durante en estos cursos. El primero de ellos es Manuel Férez, sociólogo especialista en minorías étnicas, y por otra parte tenemos a Francisco Villanueva, abogado de la USACH y especialista en derechos humanos. Muchas gracias a ambos por participar hoy día de esta pequeña conversación. Para partir, queremos entrar directamente en materia y para esto le preguntaremos a Manuel. Manuel, tú vas a dictar un curso que lleva por nombre Memoria, Historia y Justicia, las heridas abiertas en Medio Oriente y el Cáucaso. Esto parece ser una temática que para la gran mayoría de nosotros suena bastante lejana, bastante desconocida. ¿Qué es lo que podemos aprender contigo en este curso? Estás silenciado, Manuel. Hola, Ahora sí. gracias. Gracias, Adolfo, por invitarme. Pues sí, yo soy profesor de Medio Oriente y Cáucaso. Me especializo en las narrativas de minorías étnicas y religiosas. Y me parece una buena oportunidad de presentar la zona de Medio Oriente y del Cáucaso desde una perspectiva de memoria y de derechos humanos. Entonces, el curso que propongo se llama Memoria, Historia y Justicia: Las heridas abiertas de Medio Oriente y el Cáucaso, que está dividido en 8 sesiones en las cuales vamos a ver estudios de caso sobre genocidios, matanzas, limpiezas étnicas. También creo que es importante aproximarse desde el concepto de derecho internacional correcto, ¿no? ¿Qué es un genocidio? ¿Qué es una limpieza étnica? ¿Qué es un crimen de guerra? Y tenemos algunos estudios de caso como el genocidio armenio, por un lado. Tenemos también una aproximación a la expulsión de los judíos del mundo árabe, que terminaron con la presencia judía en los países árabes. Vamos también a hablar de la Nakba, del desastre palestino, de la expulsión también de los palestinos de su territorio. Vamos a hablar también de los genocidios sufridos por los kurdos. Ahí vamos a hablar de 2 genocidios, el de Dersim y la masacre de Halabja en 1988. Y vamos a incorporar minorías, Adolfo, que no son muy vistas en América Latina y que también es sano ver al Medio Oriente desde su diversidad étnica y religiosa. Por ahí vamos a tener una sesión sobre los circasianos. Los circasianos es un grupo que fue objeto de genocidio a finales del siglo XIX por el ejército zarista. Fueron expulsados de su homeland en el Cáucaso. Y vamos a actualizarlo al siglo XXI con el caso de los yazidis perseguidos por el Estado Islámico, la persecución a cristianos en el Medio Oriente contemporáneo. Y terminaremos con un genocidio muy poco analizado, también muy polémico, que es el genocidio que los armenios perpetraron contra azerbaiyanos en la ciudad de Joyalí. Como tú ves, estamos hablando por un lado de memoria, de cómo estas minorías recuerdan su trauma histórico. Por otro lado, mostrar al Medio Oriente y al Cáucaso en su diversidad temática. Y también por otro lado, y para terminar, creo que era importante aproximarnos a los conceptos de derecho para explicar estos casos. Este es el objetivo del curso que pretendo ofrecer con ustedes.
Manuel, quiero colgarme de algo que acabas de comentar. Uno de los grandes objetivos que tiene este programa es precisamente acercar grandes conceptos y explicarlos de manera sencilla a nuestras audiencias. Tú mencionaste varias veces el concepto de genocidio. Para quienes en este momento están escuchándonos, están viéndonos y no manejan bien el concepto, ¿podrías explicarlo en breves palabras? Yo creo que el concepto de genocidio es un concepto que tiene una connotación muy poderosa, ¿no? El concepto de genocidio puede ser abordado desde una perspectiva histórica, hablar de genocidio de las minorías en el siglo XVI, pero también hay otra aproximación más legalista, ¿no? El genocidio es un crimen que tiene características particulares. Es la intención total de determinar total o parcialmente a un grupo por razones étnicas, raciales, religiosas. Excluye, por ejemplo, la persecución política, excluye, por ejemplo, la persecución por género. Entonces, la intención, es la cuestión clave del genocidio no es el número de muertes, sino es la intención de terminar. Te pongo un ejemplo, ¿no? Que yo no lo voy a ver porque no lo estudio, pero en México durante mucho tiempo se hicieron medidas de salubridad, mandaban a médicos a comunidades indígenas, a ligarles las trompas de Falopio a las mujeres indígenas sin saber que le estaban haciendo esa operación. Las mujeres iban como si fueran a una visita del doctor, el doctor les ligaba las trompas de Falopio y solo se lo hacían a mujeres de ciertos grupos étnicos. Se puede argumentar ahí genocidio porque una de las causantes de genocidio es impedir la reproducción del grupo, ¿ok? Más allá de que no se mató a nadie. Hay gente en México que argumenta que esa es una política de genocidio, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver en el curso es intentar encontrar la intención, un programa de destrucción. No es lo mismo que una masacre, por ejemplo. No es lo mismo que una limpieza étnica. O sea, creo que es importante que sepamos la distinción para desde ahí abordar el debate, ¿no? Por ejemplo, el caso de los armenios. El caso de los armenios durante el Imperio Otomano, que llevó a la muerte a 1,5 millones de personas. No es genocidio por el número de personas, sino porque hubo un plan de terminarlos por armenios, ¿ok? Y veremos otros casos donde el asunto es más debatible porque se dieron dentro de contextos de guerra, se argumenta que fue una política a mediados de algún conflicto armado, pero sí, el concepto de genocidio ha sido muy, muy utilizado, y no solo genocidio, también una limpieza étnica, también lo que es una masacre, lo que es un crimen contra la humanidad o el crimen de agresión. Entonces hay conceptos que, usando ejemplos de caso en Medio Oriente, se pueden empezar a discutir. ¿Qué lecciones podemos sacar de lo que veremos en tu curso? ¿Qué podemos aprender, quizás como un ejemplo negativo, de prevención con respecto a este tipo de crímenes de lesa humanidad? Yo creo que en ese sentido, ver que hoy se persigue a los yazidíes y el Estado Islámico implementó una persecución contra este grupo religioso en el pleno siglo XXI, también nos tiene que demostrar que no se han encontrado los mecanismos internacionales para prevenir este tipo de acontecimientos, ¿no? Entonces creo que es la lección negativa. La lección positiva para mí sería empezar a ver a Medio Oriente y el Cáucaso desde una diversidad. No es nada más el mundo árabe, no es nada más el conflicto palestino-israelí. Hay un montón de minorías que tienen experiencias históricas importantes, que tienen, también eso vamos a ver, procesos de memoración importantes. Vamos a ver murales, sitios de memoria, vamos a ver documentales, o sea, novelas, obras de teatro, a partir de las cuales estos grupos recuerdan estos momentos traumáticos y los transmiten a las generaciones futuras. Entonces, esos serían los dos objetivos más grandes, ¿no?, del curso. Muchas gracias, Manuel, por compartir esta información con nosotros. Contarles también a nuestras audiencias que además del curso de Manuel, partiremos con otros dos cursos que irán siendo dictados con una pequeña diferencia de semanas. Y uno de ellos, que lo dejaremos para un próximo capítulo, hablará específicamente sobre el derecho humano al acceso a la vivienda digna. Pero el otro que nos convoca a la conversación de hoy es un curso que dictaremos. Dos personas, Francisco Villanueva, nuestro invitado, y yo, quien empezaremos a dar una introducción a derechos humanos. Es un curso básico de derechos humanos que está basado en el curso que creamos en conjunto con la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos, en trabajo junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Se creó este modelo de curso que nosotros adaptamos precisamente para esta oferta virtual. Este curso busca introducir
a las personas que lo tomen en esta doctrina, en la teoría de derechos humanos, y además brindarle herramientas para la práctica de esto en su vida cotidiana. Está orientada para público abierto, pero principalmente para aquellos que tengan roles en distintas organizaciones civiles. Nuestra intención es brindar nuevas herramientas a estos organismos de la sociedad civil para poder ejecutar sus acciones. Y en esta lógica quiero presentar a nuestro segundo invitado del día, que es Francisco Villanueva. Él ya colaboró con nosotros también en el trabajo que realizamos durante la escuela de verano, dictando dos cursos ahí, de ahí nuestras buenas amigas que generamos y lo invitamos a trabajar en este proyecto. Bienvenido, Francisco, gracias nuevamente por estar junto a nosotros. Y quiero preguntarte directamente, ¿qué es lo que la gente va a poder llevarse de este curso? Sí. Hola, buenas tardes, Adolfo. Muchas gracias por la invitación, tanto acá a este foro como a la realización del curso. Yo creo que principalmente la importancia, lo que va a poder llevarse la gente que vaya a participar en el curso, es la posibilidad de tener la problematización de los derechos humanos. En el fondo, se empezó a hablar mucho de derechos humanos en este país a partir del estallido social de octubre, a través de la grave crisis social que estamos atravesando, pero pareciera ser que hacia atrás, o incluso lo que nosotros estamos llevando hoy en día a través de la pandemia social, no se logra problematizar un problema de derechos humanos. Entonces, la posibilidad de que todos aquellos problemas se aborden desde un pensamiento crítico, para que se puedan reflexionar a través de las distintas actuaciones que nosotros llevamos en nuestra vida cotidiana y cómo nosotros podemos nutrirnos para poder prevenir los abusos y las violaciones de derechos humanos que se dan no solamente en situaciones de gran crisis social, sino que se dan más bien en cada uno de los pasajes de nuestra vida cotidiana, creo que es la labor más importante que nosotros podemos tener a través de la realización de un curso de educación en derechos humanos. Es súper interesante lo que mencionas, porque a nosotros nos pasó como institución que posterior al 18 de octubre existió una demanda del mismo público de formarse en estas materias, de que el museo entregara herramientas para poder saber qué hacer en caso de que uno fuera testigo o también víctima de una situación como esta. De esa forma empezamos a conceptualizar este curso y que contándole un poco a quienes hoy día nos acompañan, estará compuesto por 4 módulos, donde tendrá una parte introductoria, donde hablaremos del concepto, la historia de los derechos humanos, hablaremos de los distintos sistemas de protección que existen en el mundo, y finalmente Francisco, quien hoy nos acompaña, entregará herramientas para el ejercicio práctico de estos derechos dentro de nuestro marco jurídico. Francisco, a grandes luces, porque obviamente esto está reservado para el trabajo que realizaremos con el curso. Pero, ¿qué herramientas existen? ¿Qué herramientas podrán tener acceso las personas que participen de este curso con nosotros? Sí, es importante lo que tú mencionas. Yo creo que nuestra labor como promotores de derechos humanos a partir de octubre del año pasado fue encauzar a mucha gente sobre de qué manera poder reclamar las violaciones o de qué manera poder acceder a la justicia, que es un tema que a mi entender, goza de mucho desconocimiento dentro de la población. En ese sentido, acá nosotros vamos a hablar un poco de la institucionalidad de derechos humanos en nuestro país, la importancia de poder entender cómo se estructura institucionalmente los derechos humanos a través del Instituto Nacional de Derechos Humanos, principalmente la subsecretaría y la Defensoría de la Niñez, que no se creó hace mucho tiempo, pero que ha tenido un rol preponderante en el último tiempo. Y luego, en el fondo, cómo poder acceder a través de los recursos judiciales disponibles en nuestra legislación, ya establecido a través de la posibilidad de acceder penalmente a través de una denuncia, una querella, poder acceder a través del reclamo constitucional, a través de la vulneración de derechos fundamentales, como lo puede ser a través de un recurso de protección, o en casos más graves, a través de un recurso de amparo, que muchos de ellos se presentaron posterior al 18 de octubre. Y es importante en el fondo de qué manera nosotros podemos entender de la manera o la forma de que la población pueda llegar, digamos, a esas instituciones de una manera eficiente y una manera de una rapidez que hoy en día no se goza. ¿Ya? Entonces, ¿y cuál consideras tú que es la importancia de que manejar estas herramientas, sobre todo en tiempos como lo que estamos viviendo? Yo creo que es importante porque finalmente nos permite a nosotros tener un rol de control y fiscalización también
que muchas veces no se tiene. Finalmente, si tú sabes desde antes de qué manera tú poder defenderte ante ciertas violaciones de derechos humanos, tú finalmente también puedes establecer un rol preventivo. Si la población no se siente desamparada al momento de que se ocurren violaciones de derechos humanos, que hoy en día mucho de eso pasa. Si hoy en día finalmente tú eres golpeado por carabineros, lo que pasa mucho en las poblaciones más vulnerables de este país, si tú en el fondo eres víctima de una violación de derechos humanos, pareciera ser muchas veces que te encuentras en desamparo. Y ante ese desamparo tú finalmente no haces nada y finalmente generas y profundizas esta aura de impunidad. De impunidad, exacto. Finalmente el fortalecimiento de la población de las herramientas administrativas, institucionales y judiciales que tiene, finalmente establece un rol de defensa mucho más activo para la misma población. Perfecto. Ahora, conversando un poco más en general, porque ustedes, tanto Manuel como Francisco, ya son viejos colaboradores con nosotros, no es la primera vez que nos vemos cara a cara. Quiero que hablemos con respecto al rol que cumple el museo en este periodo. ¿Cómo ven ustedes que debe ser el rol educativo del museo, especialmente considerando lo que vivimos en octubre y lo que estamos viviendo hoy día como pandemia? ¿Cuál es la importancia de poder acercar estas temáticas que muchas veces están encerradas solamente a las aulas universitarias, sacarlas de ahí y entregarlas a quienes puedan, quieran y tengan el interés de acceder a ellas sin mediar la educación universitaria? Bueno, yo creo que yo soy un gran creyente en que los museos tienen un rol educativo importante y que también pueden ocupar espacios que la academia formal no ocupa, ¿no? Además, yo creo que son el espacio donde se encuentra la academia y el público en general, más allá del aula, como tú bien decías, ¿no? Por mi experiencia, tú conoces, yo estuve mucho tiempo en el Museo de Memoria y Tolerancia de México, y ahí hay un centro educativo. En el centro educativo vimos estos temas de Medio Oriente, del Cáucaso, y poco a poco la gente lo iba ligando a su cotidianidad, ¿no? O sea, la violación de derechos humanos en Medio Oriente les hace sentido. Hablamos de temas, por ejemplo, en México, de violaciones a mujeres, temas de violencia sexual. Pues México es un país que tiene una violencia sexual muy cotidiana, ¿no? Contra las mujeres, ¿no? Entonces ligaban, por ejemplo, el caso, no sé, de las mujeres kurdas con el caso de las mujeres en México, ¿no? Y poco a poco creo que se fueron creando espacios de reflexión de diferentes intereses, más allá de un aula universitaria que a veces te limita porque pues, el diploma o el título, etcétera, etcétera. Entonces creo que el museo ojalá apueste más a este tipo de cursos, porque también creo que la pandemia demostró que la educación va a cambiar de alguna manera, ¿no? Es un desafío al ir a la universidad o ir al museo. Entonces acercar al museo a través de estas iniciativas me parece súper interesante y creo que es donde la gente puede ir más allá de sentirse menos. A veces la gente no va a la universidad. Si tú no eres un universitario, tú no vas a lo mejor a una universidad, a una conferencia, porque piensas que es algo demasiado alejado para ti. Pero cuando te lo presenta un museo, en términos muy coloquiales, te acerca a otra dinámica que cuando tú vas a tu casa, la reflexionas y lo ves alrededor, creo que es algo muy beneficioso y por eso siempre me sumo a este tipo de proyectos como el que ustedes tienen. Francisco, tu opinión al respecto y sobre todo considerando que fuiste parte de la Escuela de Verano, cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia de sacar esto desde las aulas y llevarlo a un museo, a una sala de una junta de vecinos, a un espacio comunitario. Sí, yo comparto con lo que dice Manuel. Muchas veces esta lógica academicista que ha tenido la educación de derechos humanos en nuestro país ha sido bastante perjudicial. Tiene una lógica muy profesionalizante y simplemente se otorga en espacios súper acotados, tanto acotados para la población a quien se le entrega, como también en los contenidos, ¿ya? En dicho sentido, yo creo que es súper importante la labor que puede tener en este caso el Museo de Memoria para impartir cursos que democratizan el conocimiento y la educación en derechos humanos. En dicho sentido, la experiencia que yo tuve en enero junto con ustedes en los cursos que realizamos fue muy nutritiva, fue súper interesante, porque finalmente lo pudimos, hablar a través de la transversalidad de las personas que acudieron a los cursos. Lo pudimos conversar desde las distintas experiencias personales y muchas veces la gente entiende que esos son espacios donde
no se le va a juzgar, digamos, donde muchas veces puede pasar desde la lógica de la academia, donde si finalmente tú aportas una experiencia personal o tú haces preguntas que parecieran ser básicas, se te puede juzgar. Pero cuando tú lo hablas desde un plano horizontal, donde se te presenta ante ti una persona que va a guiar ciertos conocimientos, pero más que nada va a tratar de compartirlos contigo, entrega una nutrición en derechos humanos que es súper importante a través de la lógica democrática. Y en ese sentido el rol del Museo de la Memoria me parece trascendente. Yo creo que también va en línea con lo que han establecido los organismos internacionales, de la importancia en el fondo de democratizar y sociabilizar los conocimientos en derechos humanos. Hoy en día la Comisión y la Corte Interamericana realizan muchos webinars con la sociedad civil para hablar de las distintas temáticas de derechos humanos. Y me parece que hoy en día estamos un poco al debe como instituciones nacionales y que el Museo de la Memoria en el fondo tome la batuta al respecto me parece súper importante. Creo que ahí hay un punto que tomaste, Francisco, que es fundamental, que es la idea de la horizontalidad. Como de una u otra forma hay ciertas barreras que la educación formal nos impone y que esta educación no formal, donde nosotros como museo también participamos de este método, va rompiendo poco a poco. ¿Cuál creen ustedes que es la principal diferencia, ya que ambos han hecho docencia, de trabajar en un aula universitaria versus el trabajo más horizontal, el trabajo más de educación no formal, como les venía diciendo? Bueno, mi experiencia es muy diferente, ¿no? O sea, incluso cuando el mismo estudiante universitario sale del espacio de la universidad y va a un centro educativo como el de ustedes en el museo o alguna otra instancia de la sociedad civil, su percepción de lo que está aprendiendo cambia, ¿no? O sea, como que a lo mejor el estudiante está muy constreñido en el aula pensando en la nota, en la calificación, me va a poner un 5, me va a poner un 7, esto me sirve para el examen, esto no. Cuando él sale, ese mismo estudiante o muchacho o muchacha, piensa el tema desde otra óptica, a lo mejor de cómo le impacta en su vida, a lo mejor que conoce un caso, entonces, y aparte lo hace desde un punto de vista más, como tú dices, horizontal, ¿no? Yo he tenido gente que es desde amas de casas, taxistas, contadores, abogados, que de repente acaban siendo verdaderos expertos en temas de los que, bueno, me toca a mí dar, ¿no? En Medio Oriente, ¿no? Y se hacen grupos de debate que no es lo mismo discutir entre estudiantes y profesores que discutir entre iguales, ¿no? Entonces creo que el gran mérito, yo creo que por ahí va a ir mucha parte de la educación a futuro, es estos espacios híbridos en donde, ok, está el académico, pero también el público está más relajado y más y se crean espacios de reflexión, no digo mejores, pero sí diferentes, porque yo sí creo que tenemos que empezar a replantear lo que es educar, lo que es educar a la gente, ¿no? Entonces, mi respuesta sería esa. Y Francisco, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es la principal diferencia entre trabajar exclusivamente con un público universitario o en este caso, como van a ser los cursos del museo, abiertos a toda la población, donde una persona sin quizás una relación académica con el tema pueda, por interés propio, sumarse a tomar nuestras ofertas educativas? Sí, yo comparto con lo que dice Manuel, que hay una diferencia en cuanto a la posición, digamos, siempre en la aula hay una posición más de verticalidad, donde se aúna mucho como el temor a la evaluación, siempre está bajo la lógica evaluadora, entonces siempre los estudiantes tienen esa percepción de que cualquier cosa que ellos vayan a realizar dentro del curso y dentro del aula va a ser evaluada por su profesor o profesora. Pero principalmente yo creo que una de las principales diferencias que a mí me ha tocado es que, bueno, nosotros seguimos estableciendo en nuestro país de que en general la universidad sigue siendo un espacio muy elitista, donde en general hay que haber tenido una educación, una educación previa, digamos, escolar, que te haya permitido poder acceder a la universidad, que es un espacio que todavía está imposibilitado para buena parte de nuestra población, ¿ya? Entonces, a mí me ha pasado mucho que en las aulas, cuando nosotros hablamos de temas como discriminación, cuando nosotros hablamos de temas como derechos sociales, como el acceso a derechos sociales, ellos siempre lo ven de una lógica desde la lejanía muchas veces los estudiantes, porque en el fondo son temas que a la gran mayoría no les ha tocado vivir. No les ha tocado vivir discriminación, no les ha tocado vivir, digamos, la falta de acceso a la salud, la falta de acceso a la justicia, la falta de acceso a la vivienda, a los derechos, a los servicios básicos. Pero tú cuando después esto tú lo democratizas y nosotros llegamos a una población que no necesariamente tuvo una educación formal, tú
puedes hablarlo y ellos pueden hablar desde sus propias experiencias personales, desde cómo ellos han sufrido, digamos, estas violaciones de derechos humanos que muchas veces pareciera ser que no se problematizan, como dije en un principio. Entonces es súper importante que nosotros logremos problematizarlo, y problematizarlo muchas veces llegando a estos espacios donde justamente está la gente que constantemente, sistemáticamente y estructuralmente se le han violado sus derechos humanos. Me agrada mucho un concepto que utilizaste, que es como la intención de alcanzar, de llegar a más gente. Porque también estos cursos que dictaremos, hay que recordarlo siempre, estamos en un contexto de pandemia, y por lo tanto van a ser de carácter virtual. Las personas para esto van a tener que inscribirse en nuestra página web, y luego de esto se les dará acceso a las distintas salas y los distintos insumos que estos cursos contarán para ustedes. Pero también es interesante que si bien nos genera una limitante, estábamos acostumbrados a la interacción en el museo, en nuestras salas, con nuestra muestra permanente, pero a la vez nos brinda una herramienta súper descentralizadora. Estos cursos nos van a permitir llegar a acceder, o que personas accedan a nuestros contenidos sin la necesidad de estar territorialmente en Santiago. Incluso esto nos abre las puertas de poder acceder a público que se encuentre fuera del país. Creo que en ese sentido, el esfuerzo que estamos realizando es un esfuerzo que va a ser perpetuado en el tiempo. Como museo estamos pensando que esta dinámica virtual también sea mantenida en el futuro. Y quisiera conversar con respecto al punto del acceso. ¿Cómo ven ustedes, o cuáles creen ustedes que son las ventajas que nos entregan esta virtualidad en la cual estamos viviendo, y cuáles son, por supuesto, también las partes contrarias, las desventajas de trabajar de esta forma? Bueno, yo creo que, como dices tú, o sea, esto les va a permitir a ustedes tener un público más amplio, pero no solo en términos de la gente que se va a acercar al museo, sino también pueden llegar a tener contactos con académicos a todo largo y ancho del mundo. O sea, puedes tener un experto español platicando con el experto chileno, con el experto mexicano. O sea, esos debates que a lo mejor son complicados, porque antes era con aviones, congresos, etcétera, etcétera. Yo sí creo que el espacio virtual es una gran plataforma para empezar a hacer lo que antes se hacía en congresos, en un lugar específico. Puedes utilizar esto y aquí puedes tener a 5 o 6 personas debatiendo de algún tema de derechos humanos, de memoria, de historia, etcétera, etcétera. Entonces yo lo vería en 2 niveles, ¿no? Obviamente la democratización del conocimiento, que es abierto a todo el mundo, el que quiera en su casa, e incluso queda grabado. Hay cursos que incluso tú puedes ver los videos grabados y hacer tus actividades a tu tiempo, ¿no? O sea, te ponen el video, una lectura, y luego haces el trabajo que te deja, ¿no? Pero tampoco yo despreciaría mucho el volverse un referente para que académicos y especialistas de todo el mundo se presenten a través del museo con un costo bajo, o sea, con una manera también democratizar la voz del experto, ¿no? Que si lo vemos del espacio universitario, pues para que alguien de una conferencia en una universidad tienes que tener o mucho reconocimiento internacional o muchos contactos en esa universidad para que te permitan tener voz. Esto que está pasando ahora, Adolfo, también para mí democratiza las voces de los expertos, y eso está súper bien. Si ustedes se generan como un espacio de debate entre expertos de temas, creo que ahí tienen un nicho interesante para explotar, ¿no? Francisco. Sí, yo comparto mucho lo que dice Manuel respecto a la importancia de que estos espacios online ha posibilitado, digamos, una democratización del conocimiento que el espacio físico a veces no te entrega. Si tú simplemente lo sitúas en la aula universitaria, o simplemente lo sitúas, digamos, en los espacios como el mismo espacio como el Museo de la Memoria, imposibilita muchas veces a la gente de región o a la gente, digamos, que le cuesta acceder, digamos, por transporte a esos espacios, poder finalmente ser parte de estas conferencias, ser parte de estos cursos. En dicho sentido, sin menospreciar la importancia que yo siempre he creído que tiene la posibilidad de hacer los congresos o la importancia del aula, que a mí me parece que tiene un feedback mucho más interesante y mucho más rico que muchas veces que te llega al espacio online, desde el punto de vista de la democratización del conocimiento, súper importante. Obviamente sin dejar de soslayar que hoy en día, al menos en Chile, el acceso al internet sigue siendo un espacio que muchas veces pareciera no ser tan democrático.
pero al menos desde la perspectiva de la distancia o la perspectiva de la posibilidad de la transversalidad del conocimiento, evidentemente te da posibilidades que no te otorga el hecho de hacer cursos físicos. Queremos aprovechar el momento para saludar a quienes se hayan sumado a esta transmisión en vivo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Hoy día estamos en Educación en Derechos Humanos para el Chile Actual, hablando sobre e-learning y derechos humanos junto a Manuel Férez y Francisco Villanueva, dos de los docentes que nos acompañarán durante los cursos que lanzaremos próximamente en la plataforma Conectados con la Memoria. También hay una cuestión interesante que me gustaría abarcar con ustedes ya para ir cerrando un poco esta conversación y que la gente también pueda conocer cómo se llega a trabajar en derechos humanos, cómo nos llegamos a involucrar en estas temáticas. Me llega acá por interno una pregunta preguntando, Manuel, ¿por qué, de dónde nace este interés por las temáticas ligadas al genocidio, derecho humano y específicamente en este sector territorial del Cáucaso y Medio Oriente? Bueno, en mi caso, porque soy profesor de Medio Oriente y del Cáucaso, y en algún punto de mi historia estudiantil viajé a Medio Oriente y empecé a acercarme más allá del espacio de la universidad donde estudiaba, y empecé a acercarme a la gente, ¿no? Y poco a poco en Turquía, en Palestina, en Israel, en Azerbaiyán, en Georgia, en algunos países, empecé a ver que ahí había historias, y había historias que a lo mejor no estaban siendo consideradas en el espacio universitario, que veíamos fechas de guerras, quién ganó, quién perdió, quién ocupó, y allá afuera estaba la memoria, ¿no? La memoria era, me expulsaron, la memoria es extraño, la casa donde yo vivía, ahora vivo en otro lado. Entonces, poco a poco empecé a pensar Medio Oriente, no solo en términos generales, sino en términos humanos, y me empecé a fijar que es una zona que está llena de casos. Vamos a ver 8, pero podemos ver 15 más. O sea, el abuso de estados, de países hacia minorías en Medio Oriente es histórico. O sea, no es algo coyuntural, es algo permanente, es algo sistémico, ¿ok? Se le niega la voz al otro. Y de esa forma empecé a ver a los kurdos, a los palestinos, a los judíos del mundo árabe que fueron expulsados, a los armenios, entre otros muchos grupos, como víctimas que no tienen espacios. Y poco a poco, en los últimos años, también me ha interesado ver cómo estos grupos acceden a cuerpos, instituciones de derechos humanos en Europa, etcétera, etcétera, a presentar sus casos. La mayoría de los casos que vamos a ver tienen sentencias de algún tribunal, ya sea europeo, internacional, etcétera. Hay sentencias. No lo logran cambiar, no logran cambiar el hecho histórico, pero sí lo empiezan a visibilizar, ¿no? Entonces creo que es muy importante porque podemos hacer una comparación. Aquí en Chile, el caso, su historia particular moderna, tiene muchas similitudes en casos en Medio Oriente. Entonces, decir, ah, mira, aquí había represión política, allá también. Aquí había desaparecidos, bueno, allá también. ¿Cómo lidiaron esos con los que desaparecieron? ¿Qué iniciativas establecieron? ¿Qué procesos de memoria establecieron? Me parece un ejercicio súper interesante que podríamos abrirlo a África con otro especialista, a Asia, a Europa. Yo creo que el ejercicio comparativo en derechos humanos también es importante para no solo dejar de pensarnos, vernos el ombligo, como decimos en México, sino también para ver que más allá también hay esas dinámicas. Claro, eso es parte de la importancia de, por ejemplo, por qué tener un curso para hablar sobre derechos humanos en Medio Oriente acá en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Chile. El ejercicio comparativo, las lecciones que podemos sacar específicamente también incluso desde la jurisprudencia internacional con respecto a los casos es muy interesante para poder analizarlos a nosotros mismos. Por tu lado, Francisco, ¿cómo un abogado joven llega a trabajar en una temática que muchas veces en nuestro país, en el imaginario popular, está ligado a aquellos abogados que defendieron los derechos humanos por allá, por la dictadura? Sí, bueno, nace un poco también desde mi propia historia. Yo soy nacido y criado en la comuna del Bosque, una de las comunas más populares de este país. Y siempre me llamó mucho la atención. Bueno, el momento uno abre los ojos y va problematizando ciertas cosas. Entonces, como, ¿por qué mi abuelo se tiene que levantar a las 5 de la mañana para ir a sacar un número del consultorio? Algo acá anda mal. ¿Por qué tenemos un transporte público tan malo? ¿Por qué en el fondo tenemos que estar privados de una vivienda que en el fondo no nos abastece? ¿Por qué hay ciertas situaciones que después cuando yo transitaba al colegio hacia el centro de Santiago decía, bueno, acá hay cosas que son extrañas? O mi mamá que era secretaria de una clínica, digamos, en el sector oriente,
decía, entre el consultorio en que va mi abuelo y esta clínica hay demasiadas diferencias, ¿por qué hay tantas diferencias? Y eso desde chico lo fui problematizando, lo fui subsumiendo, digamos, como una problemática, y luego tuve la suerte de que en la universidad, la cátedra de Derecho Humano, pude luego seguir participando con la cátedra del profesor Claudio Nach, y pude seguir profundizando los conocimientos para poder justamente tener las herramientas, no para tener simplemente un ejercicio académico profesionalizante de los derechos humanos, sino también una posibilidad de poder entregar dicha herramienta y conocimiento a los sectores más populares de este país. Entonces, desde que empecé a ejercer como abogado, trabajé en temas de vivienda, trabajé en temas, digamos, de temas de derechos humanos, a través de la poder otorgar conocimiento y herramientas a los sectores más vulnerables y a los grupos más vulnerables. Maravilloso. Entonces, bueno, para ir cerrando y resumiendo, hoy conocimos un poco de la oferta académica que tendremos como museo a contar del mes de junio de este mes. Pronto se irán sumando distintas ofertas, distintos otros cursos a esta parrilla académica que empezaremos a ofrecer. Agradecer a nuestros dos invitados, Francisco Villanueva y Manuel Férez. Para terminar, una frase para que la gente se motive y se inscriba y participe en nuestros cursos. Bueno, no sé si frase, pero es una reflexión. Así como es interesante ver el caso chileno fuera de Chile, lo vea yo en México, o lo vea en España, en otros lugares se ve lo que pasa en Chile en temas de derechos humanos, creo que también a la sociedad chilena le haría bien ver estos temas, pero en otras partes del mundo, que además, insisto, el curso también está pensado para mostrar una diversidad de Medio Oriente que a veces los medios de comunicación no reflejan. Esa sería mi motivación. No sé si los motivé, pero bueno, ahí está. Sí, gran motivación, Manuel. ¿Francisco? Sí, solo para terminar, es dejarlo invitado a este curso que yo creo que, como hemos hablado, democratiza el conocimiento de los derechos humanos, lo entrega y lo acerca a muchos sectores de la población que sistemáticamente se ha denegado de manera estructural. Y los dejo invitados porque estamos en un periodo de grandes desafíos en temas de derechos humanos. Aunque parece olvidado, se nos viene un proceso constitucional donde el tema de los derechos fundamentales y el tema del respeto a los derechos humanos es importante, y todos los desafíos hacia adelante son necesarios mirarlo a través de la herramienta y a través de una mirada hacia atrás, en el fondo también poder entregar espacios de memoria y justicia transicional. Así que todas estas conversaciones que vamos a tener en el curso son súper importantes, son súper interesantes, y qué más que lo haga un espacio tan importante en este país como el Museo de la Memoria. Muchas gracias, Francisco. Bueno, como mensaje, nosotros como museo queremos dejarlos a todos y todas invitados a participar de esta oferta académica que tendremos a partir de este mes. Son cursos abiertos para todas las personas. Quien quiera sumarse, quien tenga el interés de hacerlo, lo podrá hacer, son de manera gratuita, y además entregaremos una certificación por este curso luego de su cumplimiento. Así que nada, agradecer a nuestros grandes invitados, Francisco, Manuel, nos veremos ahí en la realización de las clases por Zoom, y nuevamente dejarles a todos a ustedes la invitación para que se sumen el próximo viernes a Educación en Derechos Humanos para el Chile Actual, un espacio de Conectados con la Memoria. Un gran abrazo y nos veremos próximamente. Adiós. Adiós.